Hola, hola mis amores, bienvenido a este su canal. Mi nombre es Brenda Rodríguez y ahora mismo voy a estar definiendo mi cabello. Mi cabello es un tipo crespo y no lo vamos a estar definiendo. Voy a estar utilizando esta marca que es de Locantum y antes de comenzar con la definición, como pueden ver, ya tenía moñitos para hacer el proceso más fácil para mí. Y también mojar el cabello, mientras me lo voy haciendo, me lo voy humedeciendo, mojando que quede empapadito de agua, porque me ven toda mojada. Entonces cuando me pongo el Cantum, me lo sobo el cabello para que se penetre súper bien en el cabello, hasta que no esté una consistencia con mi cabello y el Cantum, no lo junto en el. Bueno, el gel que voy a estar utilizando es un gel llamado Natural Rosby, algo así. Entonces, como pueden ver, ahí está todo empapadito y me voy a untar el gel. Yo ya no estoy utilizando gelatina porque noté que la gelatina me quebraba más el cabello. Ya que ustedes, como pueden ver, que mi cabello es un cabello crespo. No sé que está muy fino para la gelatina, pero quedan muy lindas, muy todos, pero me quiebra el cabello. Por eso estoy utilizando simplemente, si me voy a salir rápido y me quiero hacer muy puña y no tengo otra cosa, me pongo gelatina. Pero ya estoy que estoy muy, muy, muy esquina con la gelatina. Entonces, cuando me coloco el gel y me hago olores como dos rastrillos, hay veces que me lo hago de otra manera, pero en esta ocasión me lo estoy haciendo modo rastrillo, así como pueden ver ahí pacífico, con toda mi calma, y mi cabello no queda así como pueden ver, y que todo abiertico como estos cabellos que son rizados, tipo B, tipo A, por ahí, y quedan así. No, mi cabello es uno que queda como incisado así, ustedes van a ver al final. Entonces, yo luego de terminar, le voy a mostrar qué tal quedó. Y si usted tiene un cabello así como el mío y le quiere que le quede más, o sea, manchitas, más anchitos, debemos utilizar un producto que yo voy a comprar luego para mostrarle cómo es que se hace para que quede anchitos y ya van a verlo. Bueno, seguimos con la definición. Agarro este otro moño y me lo mojo como le dije anteriormente. Como pueden ver, me lo mojo mojadito. Yo lo hago así porque mi cabello es un cabello, ustedes saben, difícil con el agua. El cabello afro es difícil con el agua, nadie lo entiende. Pero con una buena hidratación, el cabello crespo, coge mejor definición. Y coge, o sea, se ve más lindo hasta sin definir. Ustedes pueden ver ahí, que está muy bien, pero se ve que está el cabello lindo y nutrido, no está así que seco. Por eso que tenemos que darle mascarilla, aceite, acero o comprado como ustedes lo quieran hacer, pero darle nutrición a su cabello para que coja otro tipo de brillo a otro nivel. Como pueden ver, mi cabello ahí está como, o sea, vamos a decir que está saludable, porque yo vivo diciendo que tiene disparate para el cabello. Por eso ahora mismo se me sale dije, como antes, y que wow, está creciendo súper fuerte y tal. Y también que yo no vivo poniéndome tantas gelatinas como antes también. Creo que eso también me está ayudando bastante. Bueno, mi gente, vamos a seguir definiéndonos, como pueden ver, como un modo gelatrillo, el pasito ahí. El cabello se le pone a uno como este cabello, bueno, este es el final. A mí me encanta definirme, que me lo hago siempre, ya que, bueno, me canso. Sí, eso es, esa es la razón. Aunque sea la más fácil porque termino súper rápido, pero igual no me canso.
¿Cómo está quedando, mi gente? Dígame, dígame. Bueno, mi gente, ya seguimos. Y ahí está mi esposo grabándome, llorándome, porque el unión está a la fuerza, ¿no? ¿No que no? Ay, Dios mío. Bueno, mi gente, y que venga con toda la karma. Y que me quede perfecto. Claro que sí. Bueno, seguimos con el mismo procedimiento en todo el cabello. Mojamos, sobamos con agua, le untamos el activador de los cantos o del que usted tenga, crema de seguidora, si no tiene crema de seguidora, no importa, también puede usar muestra de living. Yo me lo definí con living, con bálsamo, o sea, con rince. Yo me he definido con varias cosas, pero se me ha definido bien mi cabello para hacer un cabello crespo. Pero hay cabello que no coiniza, hay que ponerle lo que lleva. No sé por qué, quizás porque el cabello es más fino y no sé. Pero en verdad, cada cabello es diferente. Entonces, luego que eso vamos súper bien, luego va el gel y... o lo que usted tenga, sea linaza, lo que tenga, en su casita. Si usted usa eso en la tina, yo estoy en contra de ello. Pero también la puede utilizar que en reguero. Dios mío, este es el final conmigo. Bueno, ustedes saben, yo soy bonito aquí mirándome y todo. Entonces vamos a continuar. Mi gente, si te está gustando el video o ya has visto varios de mi video, si te gustan, ayúdame con tu suscripción, déjame un like, un comentario, o sea, con la opinión que tú opinas de mi video, y te dejaré tu saludito también por aquí. Así que no olvides dejarme tu comentario y comparte con alguien que le puede gustar este o uno de mis videos que ya haya visto. No dejes de compartirlo para que le llegue a la persona que lo necesita. Te lo agradeceré grandemente. Mis amores, en la descripción voy a estar dejando dónde fue que conseguí el gel. El gel me encanta, ese gel de esa línea es una línea completa, pero yo simplemente compré el gel porque es lo que yo me uso prácticamente. Y el gel, mi gente, es muy bueno porque tiene el cabello como que todo tuviera rizo naturalmente, te lo deja muy lindo y también, aparte de eso, también te lo hidrata. Así que si ustedes quieren conseguirlo, lo pueden conseguir en el link que les voy a dejar en la descripción. O sea, es un Instagram.
Puedo decir que duré como máximo media hora ya definiéndome. Bastante dura novela. Sí, pero más o menos fue lo que duré. O sea, por pararme y así hacer las cosas. Es difícil, como no puede para atrás, mira como que ese ahí como medio seco, pero no me ayudó entero. Igual que no, distorsivo. ¿Cómo se mueven? Yo me muero, claro que sí. Ustedes pueden ver ahí como ustedes ya se están viendo las definiciones. Ya están todavía mojados, pero se van viendo. No pueden olvidar lo que diría al principio. El cabello debe de estar bien mojadito y también debe de estar peinado y desenredado. Si usted no tiene lo desenredado, miren, ve cómo está mi cabello, porque ya yo lo tenía peinado. Cuando me hice lo bonito, yo lo estoy cerrando bien desenredado. Pero usted debe de cerrar, o sea, con este un cepillo que es para hacer rizo o con una peineta. Y usted lo va a hacer poco a poco peinándolo. Cada vez que le falta un pedazo de moño para hacerlo, tiene que peinarlo, porque no está ni nada que se debe tirar sin peinar su cabello. Es importante que esté bien cerrado. Y recuerda dándole. Que tiene que tenerlo mojadito, sobarle bien el activador cuando se lo aplique, sobárselo súper bien, así y así también el atrillo por todas las partes, y así le va quedando mejor. Ya ustedes pueden ver como que el cabello cambia, ¿verdad? Cuando le untamos el activador y luego que nos cansemos de rastrillar y atrillar, le untamos el gel y también para trillar, ya si ustedes se lo saben ya, eso es algo súper fácil. También yo, si no me equivoco, en mi canal también tengo otro video de pusiéndome el cabello, pero haciéndolo de otra manera, con el cabello más corto y era como, o sea, con el dedito, si no me equivoco. Si gusta ver también esta técnica, también la puedes ver, porque hay ciertas personas que no se me despiden el cabello ahí porque está corto, vaya como peinarse, y esta es la manera más fácil y práctica de hacerlo, ¿no? Hay mucho peinado, lo que pasa es que a veces me ponen un poco arancito para haciéndolo uno mismo, pero también pueden ver el video, también si lo quieren hacer así, y así que también queda diferente. Luego voy a estar subiendo más técnicas que son buenas y prácticas para definir el cabello. A mí es más o menos así que yo me lo estaba definiendo en otro video. Más pronto, como estoy diciendo, voy a estar subiendo más videos como definir el cabello crespo, o sea, el cabello afro, así como el mío, y cuando está corto, como peinarle así encima. Ya que deja de ser pendiente, y vuelvo y le invito a suscribirse si no se han suscrito, para que vean este video y compartan. Thank you.
Mis amores, ustedes pueden hacerse 2 o 3 visitas adelante, o depende así como yo me lo voy a dejar, ponerse galletas, ponerse en su bendita, ponerse como usted, yo lo voy a dejar así. Gente, resultado por TikTok. Así que vayan al enlace y entren. Bye. Gracias por ver.